positivas y bonitas, no nos concentramos en las malas. El día de hoy no sé cuántos millones creo que es. Luego de que circularan muchísimos rumores acerca de la terminación de su relación, Cristian Nodal confirmó la noticia del fin de su compromiso y relación con Belinda, con quien mantuvo un romance desde agosto del 2020. Con una publicación en su cuenta de Instagram, Cristian Nodal aseguró que se llevará cada uno lo mejor del otro. Además agregó que no hablará más del tema, aunque hasta este momento Belinda no ha hecho ninguna declaración al respecto. Algunos seguidores la alientan a quedarse con el anillo de compromiso que le dio el cantante de regional mexicano, mientras que otros le están diciendo en todo momento que como ya no se van a casar, lo tiene que regresar. En mayo del 2021, Cristian Nodal y Belinda anunciaron por lo alto su compromiso a través de redes sociales. La joya que Cristian le regaló a Belinda está valuada en 3 millones de dólares aproximadamente. Es una pieza que se compone principalmente de un diamante central en corte esmeralda. A pesar de que esta pieza de joyería está tremendamente bella, muchos usuarios de internet han mencionado que este tipo de anillos tienen mal de ojo. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta vigente en México afirma que las donaciones u obsequios que superan las 3 unidades de medida y actualización anuales deberán de pagar este impuesto. Lo que se dice en la página de internet oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se puede leer lo siguiente. El UMA tiene un valor de 35.101 pesos en 2022, por lo tanto, 3 UMA da un total de 105.303 pesos mexicanos. El anillo de compromiso está muy por encima de esa cantidad, pues se calcula que tiene un valor de 3 millones de dólares. Según lo que han mencionado distintos medios de comunicación, Belinda ahora tendrá que pagar 21 millones de pesos tan solo de ISR por esta joya, la cual ni siquiera compró ella misma. En estos días, Belinda y Cristian Nodal no han dejado de ser tendencia en redes sociales, precisamente después de que a través de Instagram, Cristian Nodal anunciara el fin de su compromiso y relación con la cantante. Con 32 años de edad, Belinda ha tenido una exitosa carrera en diferentes ámbitos del espectáculo. Sin embargo, algo que también llama muchísimo la atención son sus exparejas. Belinda ha tenido relaciones con Christopher Uckerman, Maluma, Giovanni Dos Santos, Mario Dom, Criss Angel, Ben Talley, Lupillo Rivera y ahora Cristian Nodal. A todos estos famosos los han señalado en redes sociales desde un inicio al momento de dar a conocer su relación con Belinda, ya que aseguraban que la cantante simple y sencillamente es una cazafortunas que se busca a hombres con dinero para aprovecharse de ellos y sacarles de su cartera lo más que puede. Además de haber pagado una enorme suma de dinero por el anillo de compromiso para Belinda, Cristian también debió pagar una muy buena lana por los tatuajes que se hizo en honor a su ahora expareja. Recordemos que Cristian Nodal literalmente se tatuó el nombre de Belinda en el rostro, pero sin duda el que nos dejó sin palabras fue el tatuaje de los ojos de Belinda en el pecho del cantante de regional mexicano. Si él de por sí pagó una gran suma de dinero por estos tatuajes, si Cristian Nodal desea quitárselos, deberá de pagar muchísimo más dinero. Mínimo él no tendrá que pagar ISR a comparación de Belinda, si desea quedarse con el anillo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.